Hello, guys. Good evening, guys. Evening, Good everybody. evening, teacher. How was your day? Hello. The questions, right? How was your day, guys? Excellent. I want to hear excellent. Okay, I hope so. Ya vi que no estuvo tan excelente. Yo voy saliendo del trabajo hace un ratito. Really. Y ahorita iba a pedir permiso a ver si podía estar solo de oyente porque tengo que hacer una tarea de la U. Ah. Sí, vaya, pero siempre esté conectada, please, y Sí. escuchando, y tratar de participar, que sea Sí, twice, lo three voy a times. tratar. Okay, I'm going to try. It says I'm I'm going to try. going to try. Okay, thank you, Jenny. Hello, Josué. How are you? How was your day? Ah, very good. Ahí cansadito, pero bien. Pero cansadito, so tighter, a little bit tighter. Un poquito cansado, a Can little bit tighter. Okay, repeat, a little bit tighter. you? A little bit. Tighter, ¿Cómo? Tighter. tighter. Aire. Okay, guys. Jacqueline Yvonne, how was your day? Are you coming home? ¿Está retornando a su casa, Good Jenny? night, teacher. Good evening, Omar. How was your day too? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Okay. Me hizo una pregunta, ¿verdad? Que si ya estaba aquí en la casa. Ah, no, a Ivonne. Ivonne Ah, okay. venía. Ajá, se miraba como que venía en un carro, si no estoy mal, Ivonne. Sí, ahí se ve. Okay, are you coming, right? Okay. Are you returning to your home? ¿Está retornando a su casa, Jen? Ivonne, perdón. Okay, Jenny, I understand that. Okay, Freddy, good evening, Freddy's, good evening. Teacher, usted me quiere mucho, ¿verdad? Sí, fíjate que solo de tu nombre. Ya me van a linchar los demás. I'm just kidding, son bromas, niños, broma, broma, broma. No se me quiere mucho eso. Ya lo notaste. Solo estaré 10 minutos de. Okay, perfect, Freddy. No worries. No worries, okay. Who else? Guillermo, Isaí Delgado Rojas, are you there too, right? Good evening, everybody. Let me see what time is it. Ah, it is not 8 yet. Okay, we are going to wait some minutes. Tell me something, guys. Cuéntame algo, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Hay algo importante que les pasó? Vienen a. Bueno, a nosotros, al menos ahí en mi trabajo, pues un día un poco de tensión va, porque como ya están haciendo auditoría, pero y como se reunieron, que solo iban a estar una hora, pero pasaron todo el día prácticamente hasta como las 5, y solo una hora iban a estar. The whole day. Wow, Sí, sí, pero ay. igual, todo bien, todo el mes creo que van a estar llegando, eso sí. Como Acá esos. hasta lo último, Josué, a ver qué les haya. Sí, a ver qué hay. Siempre, si hay en algo, la verdad, tal vez no haya nada irregular, pero Ajá. es bueno. Hacer las Porque cosas bien, ¿verdad? la vez pasada, como allí en el trabajo, es una junta directiva más la junta de vigilancia. Cada vez que hacen cambio, cada 2 años o tres, si la directiva tiene desconfianza de la que salió anteriormente, pues busca auditores que le hagan auditoría para ver que si hayan irregularidades, pero todo bien Ah, hasta nada, ahorita. hasta ahorita. Gracias a Dios, ¿verdad?
Todo está súper Sí. bien. Así es. Es. Hello, Rosibel. Good evening. Good evening, teacher. Are you okay? ¿Te ¿Cómo le pones? va? Buenas noches. ¿Se siente bien, Rosibel? ¿Hay algo indispuesto? No, tengo un fuerte dolor de cabeza. En serio, por eso te escucho así bien apagada, como que te Sí, pasa algo. hoy sí creo que me quedaré como oyente. Vaya, está bien. Pero no es gripe ese, Rosibel. No, lo que pasa es de que salí tarde de trabajar. Entonces, quería alguna información para las ya. Entonces, cuando dice haga las ya, haga las ya. Creo que el estrés te dio dolor de cabeza, sí, me Entiendo, imagino. Rosibel. Ay, ya, de dónde sea, ya, okay. Sí, la verdad que Tú. sí. Lo que pasa es que ya son 2 días saliendo casi a las 7 de la noche. Entonces, ahí Understand. el detalle. You're ¿Cómo se tired, dice? right? Yo estoy saliendo a la misma hora. I return to my home at the same time or at the same hour. I go to return to my home. I return to my home at I the return to my same home hour or at the time, same right? hour. Ah, okay. Puedes Bueno. decir at the same time, al mismo tiempo que tú, o at the same hour, a la misma hora. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Anytime. Okay, so tell me something, guys. Well, just nine, okay? So just now we are connected, right? And we are going to wait for something. Okay, someone else. Okay, Cindy. Hello, Cindy. Hello. How are Oh, you? hello guys. Fine. Hello, fine. Okay, te miro también algo así como parita. No, respétame. Con sueño. Wake up, okay, wake up. I know these days. Okay, I know these days are so difficult because of. ¿Puedo decir algo? Okay, tell me, Vale, díganos, tell voy a us. decir un acertijo, bueno, una adivinanza, a ver si estamos en la misma todos. Vaya, okay, Es una vamos. adivinanza graciosa, aunque Is that a mí sí me real? dio risa, la mayoría de la gente no le da risa, pero a mí sí me da risa. ¿Qué hace Drácula sobre un tractor? Hi, teacher. Hello, Marvin, how are you? I'm fine, Nice to see thanks. you here. Yeah. ¿Qué hace de qué hace Drácula sobre un tractor? Oh, esa me la sé. Ajá, vaya, No, Marvin, you are Marvin, our hero, nuestro héroe, sálvanos. no. Yo creo que me la sé. Sembrando el terror. Eso es. Íbamos, y sí, sembrando el pánico. Vaya, Bueno, something similar, like casi, this. casi. Kind of, okay, algo así. Okay. Casi, casi. Por Pero ahí eso, va. ay, por ahí va. Kind of. A ver, otra. Hello. Another one. Otra. Josué, que diga una. Josué. No, estamos mal, yo no me sé ni una. Ahí sí que en la ruina. No, ese no, no. I'm not pretty good at that, right? Se dice, no soy bueno para eso. I'm not pretty good I'm that pretty good. for that, okay? Falta el que nos cobra. Cabal. Oh, Muy Elmer. Hello, bien. welcome to the Hello. class, Elmer. How Hi. was your day? Very good, very good. Okay. Estábamos hablando de que no se había conectado, Elmer. Llegando, vengo, llegando, Mírate. vengo desde Apopa. Hola. Mírate. Elmer, tengo una adivinanza para usted. Te extraña estos chicos, ya les hace Démosle, falta eso. démosle, 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 démosle. ¿Dónde está la adivinanza? Si me miras del revés, me verás como animal. Mas si tú al derecho me miras, yo seré un vegetal. Hijo. ¿Cómo fue, Jenny? Perdón, no la escuché. Estaba escribiendo. Vamos a ver. Pon atención, pues. Okay, pay attention. Si me miras al Attention, revés, please. okay, si me me miras al miras revés. como animal. Mas si tú me miras al derecho, me miras
Como vegetal. Como dice el chavo, me doy, me doy. I give up. ¿Josué? Me doy por vencida, I give up. ¿No? No. Marvin, Cindy, Jacqueline, ¿alguien más? Ajá. Someone else? ¿Nadie? Rice. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Rice. Ah, arroz. Rice. ¿En serio? Sí. Ah, ya, ya. Arroz. I got it, de vegetal. Al revés, uh-huh. Se dice zorra. Qué cosa, niña. Ay, no, qué barbaridad. No hay ni demasiado. Insulto, ninja. Sí. Demasiado. Vaya, ok. So, stop, guys, because tengo, it's time. Ok, ajá. Tengo yo también una adivinanza. Vaya, una más. Ok, one ajá. More. ¿Qué actor, el primero lo tiene chiquito y después le hace bien grande? ¿Qué actor? Primero lo tiene chiquito. Hay un actor que el primero lo tiene chiquito, uh-huh. Y el segundo lo tiene grande. Un actor de películas, de guerra, de todas esas. ¿Pero qué es lo que...? El primero lo tiene chiquito y el segundo lo tiene bien grande. El apellido. Arnold Schwarzenegger. Ese, cabal. El nombre. El apellido. Ah, nombre. Casi. Casi. Ya ve que ve película, ¿verdad? Ya vi. Sí, obvio, mi papá me obligaba a ver todas las del señor. El depredador. Sí, que no, ella solo mi pequeño pony veía, dice. My little pony. Los Teletubbies. My little pony. Los Teletubbies. Ah, de los Teletubbies, me acuerdo. Hola. Hola. Hello, guys. ¿Quién va a ser Tiki, Pinky, Lala? Tixi, Lala, Po. Y Po. Po puede ser Jenny. Ahí está. Jenny. ¿Por qué? Porque es chaparrita. Ay, no, grosero. No, ¿quién dice que soy chaparrita? Ya no. Supongo, yo no sé. No. Ah, pues entonces no, ya perdí. Josué es Lala. Lolo, no. Lolo. ¿Cómo? Tiki Wiki es el más grande, ¿verdad? Ah, sí, el primero. ¿Quién será el más alto acá? Creo que sería Noé, ¿verdad? ¿Noé? ¿Cuántos son? ¿Su altura no es? Noé, altura. Ahorita está. Yo estoy entre que es Noé y Elmer, los más altos. 1.70. Uh-huh. Perdón, tenía encendido el micrófono. Ok. Vaya. Ya, chicos, si no se van a salir dando duro, porque ya vi que las mujeres no se dejan ni tan no. 1.85, por cierto, yo. Ah, vaya, 1.85, ya ve. Marvin. 1.87. ¿Quién? Yo. No le serio, creo. Jenny. Really, no, Jenny. No, son mentiras. 1.63. You're a liar. Sí, ya le iba a decir yo que está haciendo en ese trabajo, security mejor. No, hombre, hermosa. La de tienda. No. Mi jefe es alta. Ah. Y es bonita. Cuando la ven pasar me da risa porque hubo un hombre que le dijo, ay, yo en esa palmera sí me monto. Qué barbaridad. Ay, no. Ok, so let's start with the class, guys, because the time is over, okay? So, for today we are going to see more practice about the daily routines because the program ask for that, okay? So be prepared for that. We are going to start with a discussion, right? And we are going to start with this question. Just let me pass the list first, okay? I'm going to try to speak just in English as much as I can to speak in English. But if you have some problems to understand to me, please let me know, okay? So I can try to explain you in Spanish, right?
But if it is not necessary, please let me know too, right? Okay, continue. So we're going to pass the list and then we're going to start with the class, okay? Vamos a ver, okay. Let me see. Solo déjenme abrir esto, please. Okay, today is Thursday, right? Thursday 1st, 2022. Okay, Amner Adoni Molina. Amner? Dijo que iba a estar como oyente, pero sí está. Okay, perfect. Como ahorita estoy viendo la lista, no los puedo ver, chicos. Solo me avisan, please. Cindy Janet Góchez Quintanilla. Present, teacher. Okay, thank you, Cindy. Elmer Danilo Carranza. Here, okay, here. Thank you so much. Present. Freddy Celiseo. Present. Thank you, Freddy. Guillermo Isaí Delgado. I don't know who is. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Jacqueline Roxana. Is there Jacqueline Roxana, chicos? Jacqueline. Ahorita estoy viendo, pero... No. No la veo. Solo Jacqueline Roxana es Martínez o... Martínez. No, Martínez Vives. Pues sí está, pero está como oyente. Sí, me dijo que iba a ser de oyente. Ajá, pero solo es, me ayudan con decirme si está o no está ahí, ¿verdad? Vaya, Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez. Jacqueline Ivonne, I don't hear you. Sí, está, Ivonne está. Ok, perfecto. Jacqueline Janet López. Present, please. Ok. Te voy a estar oyente porque estoy con gripe. Ah, Jacqueline. Ay, sí, lo pero siento. Sí estoy escuchándolos. Me imagino, ya sé cómo sí, te sentís. Perdón. No, pero gripe y rinocil. Mire, Jacqueline, tome un... Ayer que andaba enfermita. Mire, Jacqueline, tome un Virogrip de esos, pero que son así como solubles, como test. Y se pone usted de manzanilla caliente y le echa limón, como una limonada caliente, prepáreselo y échele el Virogrip así en polvo. Y se lo toma. Se va a sentir mucho mejor. Yo le digo porque a mí me ayuda bastante. Sí. Es mejor un jugo de 4 limones. Gracias. Gracias. Sí, Jacqueline, no, yo entiendo, gracias. Porque sí se siente uno todo adolorido y horrible. Sí, gracias, guys. Ok. José Enrique Rojas Ramírez, chicos. Rojas Ramírez. ¿Yo? No lo veo. Ok. Josué Ulises Escobar Sánchez. No está. Ay, Ulises. Qué malo. Ay, mira. Carla y Darí Castillo Viera. Present. Carlita, thank you, Carlita. Lilian Raquel Salazar Hernández. It's not here. Okay, let's continue. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Yes, right? Present, teacher. Okay, thank you, Noé. Omar Seth Galicia López. Present. Thank you, Omar. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Peter. It's not here. Okay, thank you. No lo veo, teacher. I don't see him. Okay. He's sleeping right now, or maybe he's coming. He's coming home, right? Rosibel Ventura Peña. Present, teacher. Okay, thank you, Rosy. Rubén Stanley Ayala Morales. Present, teacher. Okay, thank you, Rubén. Janet Araceli Méndez Escamilla. No. Okay. Jenny Esmeralda Vázquez. Uy, okay. Se me había trabado esto, aquí estoy. Esta niña nunca viene. I'm just kidding. No, Tulio.
Julio Antonio Moya. No le gusta estar en las clases. La que más hace Julio. I'm just kidding. Don't worry. Present, teacher. Thank you. Teacher, okay. ¿Por qué cuando pasa lista va en orden alfabético y luego yo soy el último después de los de J y no está en el orden? Fíjate que así está en la lista. Porque, hay porque unas... todos están en orden alfabético, pero yo aparezco de último siempre y pues mi letra no es la última. Es que creo que quizás te inscribiste ya lo último, porque fíjate los que... los últimos serán los primeros. Dice. Me dijeron que tenía un grupo de 20 ¿no estudiantes. ¿No es cierto? Y bueno. Tengo 21. Apel 21 es. Y vos sos el 21. Y hay un espacio entre medio del 20 y el 21. Entonces, por eso me imagino que 21. El último en inscribirte. Por esa el razón. 21. Me imagino que solo te agrega. Bueno. Y por eso apareces así. Pero no, ya vamos a llamarte. O sea, que hay un alumno 20 y medio. 20 y medio. No, 21. Vaya, ok, chicos. Ayer estuvimos hablando acerca de las daily routines, always, right? We were discussing the common daily routines that you make during the day at your home. Also, we were discussing a little bit about the daily routines that you usually do, but at your workplace, okay? And one of them was what? Uh-huh. ¿Algunas de ellas cuáles fueron? Las daily routines. Más que todo, go to work, go to work, shower, uh-huh. Get dressed, uh-huh. Get up, thank you. Make a breakfast, and go to the park, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa fue más que toda la cuestión, ¿verdad? Ahora nos piden siempre práctica de las daily routines, que me imagino que es algo más extenso, siempre hablando de el trabajo, ¿verdad? Que es donde nos vamos a enfocar de ahora en adelante. Vaya, les voy a compartir pantalla y quiero que, bueno, que hagamos una discusión. Ok, Elmer, díganos. No por casualidad le dijeron que se actualizara con la tarea del lunes, martes y miércoles. A mí me dijeron. Que se actualizara. La 6, la 7 y la 8. Me llamaron por eso. No, a mí no. ¿De esta semana? Sí, la 6, la 7 y la 8 debía estar al día. Ajá, es que cada vez que se conecta al siguiente día la tarea, y así vamos, ajá, para ir al día. Avanzando. Ajá, para que no tengan pues mucha acumulación de tareas. ¿En qué número tendríamos finalizar. Que ir ahora? En la 8. Ahorita estamos en la sesión 9. Para ahora van a ser la 9, hasta la 9. Ah, yo ya hice la 10. Vale, entonces pase la copia. Vale, okay, let's paso al grupo. Continue, guys. Lo paso al grupo. Ya quedaste grabada ahí. Vamos a decir, ella les pasa la copia, vamos a decir. Bye. And for today, bye. Les cuento, chicos, que empezamos un nuevo mes. Este es December, Thursday 1st, 2022. Okay, and our topic is daily routine practice. As a warm-up, we have what are the advantages and disadvantages of having work from home or on site? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en casa o en el lugar de trabajo? ¿Ustedes qué piensan? A ver, díganme. ¿Qué piensan? ¿Consideran que es mejor trabajar desde casa o consideran que es mejor trabajar en el lugar así específico? ¿Por qué? Es mejor trabajar en el lugar porque se distrae más, aunque el tráfico y todo lo demás, perdón. Ajá. Pero desde casa siento que es más, bueno, no respetan también que usted está trabajando, ¿verdad? Creen uh-huh. que está ahí, que está sin trabajar, entonces creo que es mejor ir. A mí me gusta más. Es mejor ir, ¿usted piensa que es mejor ir, Janet? Jacqueline, es yo. Ajá. Dele, Elmer, usted primero.
Es que yo creo que cada la, bueno, las actividades, dependiendo a qué nos dedicamos, deben de hacerse en el lugar adecuado. Por ejemplo, si lo hacemos en la casa, así como estuvimos en el tiempo de pandemia, yo estuve en mi trabajo, pero a algunos les tocó en casa con computador, en línea y todo. Se mezclan las actividades, tanto de la casa como del trabajo, y hace una mezcolanza en la que distrae el trabajo o ocupa el tiempo laboral en cuestiones de la casa. Ajá, you don't distance the boundaries, right, between your personal life and the work life, and also the time, right? Se pierde el tiempo. Se pierde el enfoque también a lo que nos dedicamos. ¿Qué más? Ajá, dígame. ¿Algo otro, chico, que quiera participar? A mí me mandaron una semana a casa cuando estuvo la pandemia. Y yo aquí en mi casa, yo... me frustré, llegó un punto en el que me frustré y mejor dije yo, no, mejor mándenme de regreso allá a estar trabajando. Porque allá lo que veía es que allá trataba uno con el cliente cara a cara, aunque era en la pandemia, no llegaba nadie. Pero, lo que hacíamos es que, o sea, nosotros allá nos manteníamos haciendo cualquier otra cosa y uno se distrae, pues está en su trabajo. Pero cuando estuve aquí en mi casa me di cuenta que combinaba las cosas y eso no mucho me agradó. Entonces, cuando le digo que me frustré es porque, digamos, a mí me mandaban una nosotros le llamábamos previas a las solicitudes de instalación de servicio nuevo. Entonces me mandaban 50 diarias y yo me quedaba con eso que tenía que hacer 50 diarias, pero yo no respetaba mi horario, o sea, entraba a trabajar a las 7:30, salía a las 4:30. Pero aquí en mi casa me despertaba, estaba trabajando, no almorzaba bien, o almorzando y estaba trabajando. Y cuando me veía, venía a dar cuenta, eran las 7 de la noche y yo seguía trabajando. Wow. Sí. So that means you don't have enough time for you, right? You don't know how to separate the times of work and the time for you guys, because of the goals that they have given to you, right? No saben cómo, no, ya no distinguías cómo era el tiempo para trabajar y el tiempo para ti, ¿verdad? Porque la meta que te habían dado, entonces como que te distorsionó tu horario, right? Distorsionaste su horario y ya no sabías ni si estabas trabajando o si estabas. Ajá. Who else? ¿Qué más, chicos? Otro es que a partir de la pandemia, las personas se quedaron, para la gente que trabajaba desde casa, si uno tenía un horario de una entrada, por ejemplo, a las 8 de la mañana, se quedaron con eso de que usted puede atender desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Se les olvidó que hay un horario. Entonces, eso también no me gustó. Exactly. Bye. I received emails from my boss at 9 o'clock. At 9 o'clock. Tell me that I have to do more stuff, and it was the 9 o'clock. it was so tired too, right? And yes. Also it tends to be working from home tends to be more isolated, right? Como que te seas más así, te acostumbras a estar solo. There is no face-to-face contact, right, with your colleagues or with your partners or co-worker, right? Right, so it is a little bit difficult because you lost that connection, right? And also you don't have connection with the company that you have, so you are not be able to ask for some guidelines, right, so, or some followers that you need as soon as possible, right? Es como que te volvés más solitario y no tenés interacción ni con tus compañeros de trabajo ni con nadie, y tal vez necesitas alguna asesoría o tenés alguna pregunta acerca de un proceso y no puedes hacerlo así rápido porque no estás en el lugar. Ajá. ¿Qué más, chicos? Ajá, what else? Pero traten de decírmelo en inglés. Ajá. What else? Carla y Darí, tell us your experience working from home.
En realidad nunca he trabajado desde casa en la pandemia, literal, pues encerrado. I have never worked at home, right? I have never worked at home. Okay. I have never worked at home. Vaya, pero considera que tiene alguna ventaja. You consider it has advantages. Remember that all the things has pros and contras, right? Yeah. Sí, so podría what? Tener ventajas. Mm-hmm. Advantages, ajá. Pero depende el trabajo también, porque hay personas que son como que trabajan más solas, sin distracción. Mm-hmm. Por ejemplo, en mi caso hay un compañero que así es. Mm-hmm. Él solo, sin bulla de personas ni nada, cuando está solo y le dan trabajo pendiente, es una máquina, o sea, él hace todo así. Y estar con muchas personas, la bulla, las distracciones que se puede generar, o sea, él se frustra, incluso se enferma por el estrés que eso le ocasiona. Y yo soy de las que, si estoy sola, me aburro. Ajá. Y yes. Prefiero interactuando, acaba como mencionaba. So you prefer interaction between coworkers, yeah. Right? Okay. Ajá, mm-hmm. Uh-huh. Elmer, what do you tell us? What can you tell us about that? My experience in my work, o sea, como le digo, no fueron muchas. It wasn't a lot. I weren't a lot. My experience, tu experiencia, okay. My experience weren't a lot, okay. Wasn't if it is just one, and weren't if it is two, three, and four, and so on, right? Okay, si son más de una, it's wearing, y si es solo una, it's wasn't, okay? Wasn't a lot. Okay, wearing a lot. First, my client, you need, necesitaban. I need information for credits, for crédito. Uh-huh. Y no much, no eran mucho. Ah, okay. It weren't a lot or too much, right? Time pandemic or pandemic time? In the pandemic time. Coronavirus pandemic, okay. Durante la pandemia del coronavirus, during the coronavirus pandemic. That's all. Okay, perfect. Freddy, what can you tell us about that, your experience working from home? Yes, I prefer work at home. Mm-hmm. Why? Primeramente porque... First of all, mm-hmm. Porque sé dividir el tiempo del trabajo... Tanto de lo personal. Because I know to divide or separate the personal with the work. Okay. I know how to divide or separate the personal life with work. Mm-hmm. Porque sé dividir la vida personal y el trabajo. Okay. Perfect. ¿Te gusta más trabajar desde casa, Fred? Sí, correcto, por ese motivo de que se divide más, hay más tiempo en casa, más tiempo en familia. Sí, exacto. Es un poco más quizás ventajoso para las empresas porque uno está ahí y puede apoyar en todo, ¿verdad? Pero también hay que ver el lado de la familia que se puede estar así en compañía. Es. Ajá, vaya, esa es una ventaja. This is an advantage, right? That you can combine both worlds, right? Pueden combinar los dos mundos. But always having a boundary between those words, right? Como un límite entre esos dos mundos, okay? So, and also you don't spend traveling, right? No gastan viajando. You don't expose your life, right? No exponen su vida. You don't have to spend more money in food, in travel,
between from your home, I'm sorry, from your home to your work, right? And those kind of things are advantages, but also exist disadvantages that are the ones that we were discussing before with the girls, right? But all depend how you can take it, right? ¿Cómo lo puedes tomar? ¿Cómo tú lo puedes abordar? Okay? Bye. ¿Qué más? Who wants to participate? Marvin, would you like to participate? Yeah. Okay, Marvin, tell us. My experience is more working at home. Mm-hmm. I don't spend in transporte, ¿cómo sería? Okay, in transportation, no gasto right? Como en transporte. Or I don't commute. Commute significa no viajo, okay? Yo no okay, viajo. I don't commute. Mm-hmm. I serve more money for buy food. Mm-hmm. But I don't ¿cómo sería convivir? Ah, okay. I live with, or I try to live with others, or I come. Sí, no puedo convivir con mis compañeros. You were, okay. You are not a team player, right? Sí. No, okay. No te sí, gusta porque trabajar todo es en nada grupo. Más por, okay. Sí, me gusta, pero no puedo convivir con mis compañeros por lo que estoy en casa. Bueno, mayormente en casa. A veces es que voy a la empresa. You like work alone. Y pocas veces. Le gusta trabajar solo, más que todo. No, okay. No puedo por lo que estoy en casa. Okay. Entonces, bueno, más que todo como mi trabajo en sí es de los clientes, son como llamadas telefónicas, entonces la única manera de convivir es con los mismos del trabajo. Okay. Y acá solo todos trabajan y prácticamente creo que ya entiendo a los perros cuando me hablan nada más. Come on, Marvin. Okay, thank you. Okay, who else? Paso solo. Peter, what can you say about working at home? ¿Qué nos puede decir acerca de trabajar desde casa? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted considera que tiene ese trabajo? Okay, esa forma de trabajo. Ok, the advantage, the mm-hmm. work in the house mm-hmm. are flexible schedule. Ok, flexibly in a schedule. Muy bien, excelente. Traffic the sister. Mm-hmm. More time with the family. Okay, more time with the family. Okay. Saving money on food. Saving money on food and transportation. Okay. Yes. ¿Cómo se dice? How do you say desventajas in English? Disadvantages. Disadvantages are mm-hmm. consultation with co-workers. The consultation. That was what I was trying to tell you, that you don't have that connection, right? So yes. It is so difficult, right? To communicate with the other ones when you are at home, right? Because you are not exactly. You are not near from them, okay? Exactly. Yes. Okay, who else will want to participate? Ruben, would you like to participate? Good evening. Good evening, everybody. I prefer the word, how do you say, empresa? On site, en el sitio, okay? En el lugar de la empresa. Inside. On site. Okay. The contact with colleagues. Mm-hmm. I prefer the contact or stay face to face. Face to face significa interacción con los compañeros, with the colleagues, okay. Right? Como administrar el tiempo, no sé cómo se diría. I can administrate my time. Okay. Perdón, ¿cómo? I can administrate my time, or I can make my schedule, puedo hacer mi horario, es lo mismo, otra forma de decir eso. Sí, al menos
En experiencia, sí, el trabajo at home fue, no sé, malo realmente, no, it no was funcionó. Bad. So you had a bad experience working from home. Bad experience, correct. Okay, thank you. Okay, who else? Someone else who wants to participate? ¿Alguien más que quiera participar? Acuérdense que esto es práctico. Si ustedes van empezando a hablar, a perder el miedo, a practicar el vocabulario, aprender más vocabulario durante el camino, okay? During the way, or during the process, okay? The most you speak, the most you learn, okay? The most you develop your fluency, okay? Lo más que usted habla, si usted practica lo más, pues usted empieza a desarrollar su fluidez, ¿verdad? Hablando el inglés, okay? And you will say the share or the fried of the fried, you are not afraid to speak, right? Okay. Tulio, tell us. Good evening, everybody. Good evening. Teacher, ¿con se pronuncia guay o with? With. With. Mm-hmm. Okay. My spearing. Mm-hmm. Tulio, usted desactivó el micrófono, please, actívelo. Hola, perdón. Okay, don't worry. My spearing, advantage, number one, mm-hmm. I spend with my family while I am working. Mm-hmm. Number two, I can sleep more. Okay, you're right, okay. Number three, can I drink coffee at home with the work? I can drink coffee while I'm working, right? Puedo tomar café mientras estoy trabajando. Okay, perfect. Nice. So that means you are agree with working from home, right? ¿Se está de acuerdo a trabajar desde casa? ¿Te gusta? Okay. Yeah. Perfect. Thank you. And you, Josué? Tell us your opinion. Un poquito. Okay, a little bit. In my world, you have to go no matter what. No sé cómo se pronuncia. Since it is, algo así. It is. Uh-huh. Since a it drink, is. A drinking water system or system water drinking. User will come to buy their beers are served. Beers. Bills, como decir billes o algo así. Ajá, the bills. Ajá, bills. Mm-hmm. Okay. Yo le entendí cerveza. Yo también. Por eso de beers o bills. Okay, bills. The bills. I sell beers. Okay. But so that means you are agreeing, Josué, on working on site, right? A él le gusta trabajar en la empresa, no en casa. Okay? Okay, perfect. Thank you. Cindy, what can you say about that? Hello, everybody. I have no experience working at home. Okay, you don't have experience working from home, but what do you consider? Do you consider it could be perfect or the idea of working from home is sounds good or sounds more or less for you? Tal vez tengo otra perspectiva, ¿verdad? Okay. De casa, porque soy mamá, entonces tengo una niña y en el colegio, pues. Yo sí noté la diferencia en ese caso. Okay. En lo educativo, ¿verdad? You're right. No estaban preparados, sinceramente, para una educación en línea. Mm-hmm. Considero que todavía no están. Okay. Así que sí prefiero presencial todo, tanto trabajo como educación. Como educación. Okay, perfect. Thank you. Okay, bye. ¿Alguien más quiere participar? Nobody? Okay, let's continue. Vaya, ¿por qué hago esta discusión, chicos? Porque, pues, necesitamos aprender a perder el miedo, como dicen, ¿verdad?
al speaking, a equivocarnos. Acuérdense que equivocarnos es parte del proceso del aprendizaje. Así que si usted no está seguro de alguna cosa, no se preocupe, usted dígalo. Tírese, como dicen, ¿verdad? Porque entre más usted lo practica y entre más usted no tiene pena o aquello se reprime, ¿verdad? Usted más aprende, más rápido aprende, ¿ok? ¿Chequearon la aplicación que les mandé? ¿El nombre de la aplicación? Cake. Ajá, Cake. Muy bien. Ajá. Yo anoche estuve viendo unos pequeños videos por ahí. Inclusive aparecía Homero por ahí. Ajá. Estuve viendo unos pocos nada más porque se me hizo noche, medio sueño y me dormí. Sí. Ajá, o sea, no es necesario ver muchos, sino se puede ver tal vez uno o dos. Pero están bien bonitos. Ajá, están bien prácticos. Ajá, lo bueno es que te enseñan vocabulario así despacio y te enseñan pronunciación y y practicas al mismo tiempo, ¿verdad? Y vas aprendiendo poco a poco. Estaba viendo que la aplicación también tiene para ponerlo más lento. Tiene unos iconos ahí para ponerlo más lento y como que da el espacio de escuchar cómo lo está pronunciando. Exacto. Y le da espacio a leer el español abajo también. Así es. Entonces, qué bueno, me alegro porque lo chequeó Elmer y invito a los demás, ¿verdad? También que no lo han hecho aún, que lo puedan hacer porque de verdad les va a servir de mucho. ¿Verdad? No es necesario ponerse a ver mucho. Yo sé que están cansados y vienen bien así de su trabajo, pero con uno al día que ven es súper más que suficiente. Sí, okay. Yo hoy en la mañana también estoy viendo unos que... Ok, perfecto. Thank you. También, teacher, estaba viendo de que ahí mismo en la parte de abajo aparecía Duolingo. Para practicar escritura y pronunciación también está bonito ese, como en cargarlo en el teléfono. Así le deja es. Tareas todos los días, le deja tarea. Sí, digamos que te da como unos 15 minutos o 10 minutos, depende de lo que has elegido. Y sí, ayuda bastante más que todo en niveles básicos. Okay. Sí, estaba viendo. Ok, so perfect, guys. So today we are going to pass to another practice, right? Espero que les haya gustado. Voy a traer más discusiones de esta manera para que usted aprenda más que todo a hablar, a soltarse, ¿ok? Vaya, les voy a compartir pantalla, chicos. Y este día, pues traigo otras daily routines, otro vocabulario de daily routines, pero son daily routines that you usually use during the day at your work or your workplace, okay? For example, work on task, go for a short walk after eating, wake up at the same time every morning, journal for 15 minutes about personal or professional goals, eat breakfast and get ready for work, commute to work, if it is applicable, right? Si usted lo hace o no lo hace, ese es commute, que es viajar al trabajo, ¿ok? And so on. Bye. Ahora necesito que ustedes vean el vocabulario y me digan que no entienden de eso, o que cuáles les causa duda o les llama la atención. La palabra take siempre se usa cuando se va a hacer algo. Which one? La palabra take. This one. Sí. Okay, take lunch, como tomar el almuerzo o ir a almorzar, right? Aquí tendré que... Pero es de tomar. Ajá, tomar el almuerzo. Ir a tomar el almuerzo, ir a como comprar el almuerzo, ¿me entiendes? A traer el almuerzo. Uh-huh. Es ir a traer el almuerzo. Digamos, tú sales de tu trabajo y tú vas a comer a la cafetería. Entonces tú, you are going to take your lunch, right? Okay. That's the way. Cuando tú vas a almorzar, you are going to have your lunch, okay? Voy a almorzar, pero ya lo tenés ahí, okay? That's the difference. Okay. But another one, guys. La oración de commute to work if applicable. Okay, commute to work if it is applicable. Okay, manejar hacia el trabajo si es aplicable, ¿verdad? Si usted lo hace, esto es, si es aplicable si usted viaja o no, ¿verdad? Si usted viaja, si es aplicable, se aplica, pero si no, no. Entonces la daily routine sería commute to work, that's it, okay? Because this is just a specification, right? Another one, guys?
Teacher, una pregunta. Y digamos, I have a question. Mm-hmm. Digamos de que yo quisiera decir mi horario de desayuno, mm-hmm, y almuerzo y cena. Okay, my schedule of have breakfast, have breakfast, lunch, and have dinner. Mi horario, schedule. My schedule. Mm-hmm. My schedule. Y se escribe schedule. ¿Cómo? Se escribe schedule, así como lo hay. Schedule. Les voy a escribir acá, chicos. Vamos a ver dónde está. Quiero ver si está para todos. Sí, ok. Schedule. Santo, yo no sé por qué me aparece la opción de mandárselo solamente a una persona. Vaya, permítanme. Ok. Preferencia. Ok, schedule, ok. Se escribe así. Y se pronuncia schedule, que es horario, ok. No hay preferencia. Como decir ketchup también. Schedule, ok. Schedule. Repeat. Schedule. Schedule. Schedule fresco, schedule. No, no es que es schedule. 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 If I want to say my schedule to somebody, how I can say it? Okay. Okay, this is my schedule, okay? From tal, 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 I play tennis. Y vas escribiendo tu daily routine. Pero tú dices, okay, this is my schedule. Este es My schedule. Horario, okay? This is... I have a breakfast to 7 a.m. I have lunch to 12 o'clock. Okay. And I have dinner at 7 p.m. Mm-hmm. I'm saying right? Yes, así es, that it is. That's the way. Thank you. Esa es la forma. You're welcome, anytime. Okay, any other question, guys, about the vocabulary words that we have here? Me. About daily routines at work, okay? I have a question, teacher. Okay, tell me, friends. What is the difference of come back home and return home? Return home. Return es como, es decir, las dos significan lo mismo, ¿verdad? Come back es regresar y return es como retornar. Pero la verdad significa lo mismo, que es llegar a casa, ¿verdad? Return, retornar a casa. Come back, regresar nuevo a casa. Okay? Okay, thanks. Okay, you're welcome. Any other question, guys? Create a list of steaks for the day. Understand. Where is it? Where is it? Create a list of tasks for the day. Okay. Crear una lista de actividades o lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Durante el trabajo, durante el día, para el día. Okay. Okay, no, create. Create es crear, ok? Create a list of tasks, de actividades para el día. Ok? Work on task is the same, right? Estás trabajando en las actividades. But it's another way to say this, the same meaning, right? Ok? Take lunch, come back home, return home. This is the questions that Freddy was making us, ok? Another one that you have any doubts, guys? No? Do you? Okay. I have a question. Who I say yo manejo a mi casa. I drive to home. I drive to home. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Si usted quiere decir que está manejando, que la acción se está dando en tiempo real, ¿verdad? I'm driving to my home. Driving with ing at the end, right?
a él, el ING se le llama gerundio, que es endo, ando, las terminaciones en endo, ando, como por ejemplo, lloviendo, trabajando, caminando, corriendo, manejando, hablando, right, estudiando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. For example, if you say driving, right? Drive. Teacher, one question. One question. What is the significado de what's community? The meaning? What's the meaning of? Commute to work y aplicación. Commute to work. Ok, vamos a borrar esto porque esto es como una opción, ¿verdad? Sí es aplicable. Vale. En realidad, la daily routines es esta. Commute to work. Viajar al trabajo. Ok. 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 Vaya, este es el verbo drive, que significa manejar. Esto es manejar en simple present, right? I drive my car, you drive your car, she drive her car, he drives his car, right? Remember that we are going to use the S with third person. She drives her car, he drives his car, okay? But in this case, when the action is in progress, right? We are going to use the ing, that is I-N-N-G, I-N-G. Okay, and we are going to substitute the E with the I, okay? Y este se le llama gerundio, que termina en endo, ando. So that means this is driving, manejando, okay? Si yo quiero poner, perdón, vamos a ver otro ejemplo. Si yo quiero decir speak, que significa hablar, ¿verdad? This is simple present. ¿Ok? Pero si yo quiero decir yo estoy hablando, ¿cómo lo diría? I am speaking. Yo estoy hablando. Y a eso se le llama gerundio. ¿Ok? Al ING. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahorita les estoy dando una probadita, ¿verdad? Para que así vayamos abordando y vayamos aprendiendo un poquito más rápido. ¿Ok? Bye. Stop del comercial, ¿verdad? Este es un anuncio comercial. ¿Ok? Vaya, ¿algo otra pregunta en cuanto al vocabulario de las daily routines at work? ¿Preguntas, chicos? Yo sí, solo quiero que me diga el significado de journal for 50 minutes. ¿Del journal? Ok, sí. This one. Ok, journal for 50 minutes about personal or professional goals. Como hacer como un listado, como llevar tu lista, right? El listar es casi lo mismo, como una agenda de lo que tú vas a hacer, ¿verdad? 15 minutos acerca de los objetivos personales o profesionales que tenés dentro del día de la empresa, del trabajo ahí ese día. Por ejemplo, si yo estoy en la noche y puchica, voy a hacer, mañana tengo que hacer esto, eso, otro, y voy anotando. Entonces, voy anotando qué es lo que voy a hacer, cuáles serán mis objetivos para el día de mañana. En 15 minutos, ¿verdad? Como hacer una reflexión, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo de hacer. That's a journal. ¿Ok? Como agendar. Ok, thanks. Ok. Chair. Chama. How do you say presupuesto de my budget. De horas. My budget. Se dice budget, presupuesto. Yes. I have to make my budget for this and for escríbalo, that. Escríbalo, porfa. Ok. Ahorita. My budget. Y eso aplica para también de dinero, presupuesto. Sí, eso es más que todo en dinero, my budget. Ok. Permítame. My budget. Okay, let me check if it's like this because I'm not sure about this. Okay, give me some minutes. Okay, it's on the screen. Bueno. Okay,
This is my budget. Aquí tengo algunas palabritas, chicos, también que estaba buscando para que ustedes, pues, tuvieran más vocabulario. Solo déjenme ver acá, chicos. Teacher. Tell me. I have a question. Dígame. En el caso de el gerundio, todos los que terminan en ing, en una palabra en inglés, tienen que ser verbos comúnmente. Sí. ¿O hay alguna palabra que no sea verbo y que termine en ing? No. Algunas veces utilizamos esa, por ejemplo, swimming. Swimming es un verbo swim, right? Swimming es nadando, pero también se puede tomar, si está funcionando en la oración, como un nombre, entonces sería natación, el nombre natación. Y así se puede ocupar, pero son algunos casos, no todos, ¿ok? Tiene okay, que ver thanks. Primero la estructura de la oración. Acuérdense que siempre lleva un sujeto, lleva un verbo principal después del sujeto y luego va el complemento. Si está dentro del complemento y no está funcionando como verbo, pues entonces, si el contexto lo da como nombre, entonces sí, es una opción, right? Pero no es todas las veces. Por ejemplo, si yo digo, I like swimming, right? Swimming. Me gusta la natación. Miren, aquí no hay ningún tú separando los dos verbos. ¿Por qué? Porque el like está funcionando como el verbo principal, pero swimming no está funcionando como verbo, sino que está funcionando como nombre, que en este caso sería natación. ¿Ok? Son algunas cositas algo complicaditas que vamos a ir viendo más adelante, porque esto sí es más como que más complicadito y no puedo confundir. Ok. Vaya. ¿Algo otra pregunta, chicos? Teacher, siempre en el mismo contexto de esa pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, si lo uso como verbo sería... I am swimming. Si la acción está en progreso, estoy nadando. Estoy nadando. Pero si es simple present, you are going to say just as I swim. Yo nado. Okay? But if the action is in progress, it's swimming. Uh-huh. Chame. ¿Verdad que fish también es lo mismo, verdad? Como verbo y como pescado. Ajá, también. I fish, ok. I fish es como que yo pesco y también se puede... Oh, vaya, ese es bien interesante, miren, porque ese se puede utilizar en plural, en singular, y no tiene ningún cambio. Porque fish significa pescado, así como tú dices. Pescado, pero en verbo es pescar. Pero también si queremos utilizarlo como decir, hay un montón de peces, al grupo de peces se le llama cardumen, ¿verdad? Entonces a eso también se le dice fish. No hay ese plural en fish. No vas a decir fishes. Siempre vas a decir fish. Sí. ¿Ok? Es bien interesante. Pero como les digo, son cositas que vamos a ir analizando durante el proceso, ¿verdad? ¿Y si, más adelante. Si pesa fish y pescado no puede ser fisher? No. No, solo fish, ¿ok? Pescador y pescador. Fisher, sí, eso sí. Ahí sí ya cambia. Sí, fisher es la ocupación, ¿verdad? O la profesión que tiene, o el oficio, que es pescador. Uh-huh. Pero en este caso es fisherman, ¿ok? Pescador. Who else? Another question, guys? ¿Pregunta, chicos? Nos salimos del contexto, pero ahí vamos. ¿Ok? Vaya. Lo voy a dejar, chicos, viendo un pequeño video para que practiquemos más que todo el vocabulario que hemos tenido estos días. ¿Ok? Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp y
me dicen y luego vamos a discusión también acerca de lo que han visto. Vale, permítanme, solo... Teacher, bueno, dígame. I have a question. Ok, you have a question. Ok, tell me. Question. Este, la, el material que estaba compartiendo allí no es lo mismo que está en el manual. No, este es extra vocabulary words that I have found, okay, que yo he encontrado. Son, es extra vocabulario. Okay. No es el mismo, okay, porque en el manual este, hay poco, la verdad. Vale. Yes, you're right. Thank you. Okay, you're welcome. Vaya, metámonos ahí en ese link, chicos. Vamos a ver el video, que es más que todo poner en práctica lo que hemos estado viendo estos días. ¿Ok? Y luego retornamos. Me avisan, ¿ok? Let me know when you finish, please.
Okay, finish. You were the first one. Thank you. Finish? Finished it. Bye. Okay. What was the video about? ¿De qué se trataba el video? A ver, let me. Interview for a job, a talk shop. Uh-huh. Who else? And the person needs, or the boss needs two persons, one introverted and one extroverted. Uh-huh. But you have to say two people, okay? Vaya, la diferencia entre person y people es que person lo ocupamos solo para uno. Ajá, and people is for two, three, and X four. Cantidad de números. Okay. Exactly. The work or the talk shop needs to be direct or no. All right. Presentado. Okay, present. Present for two people. One introverted and one extroverted. Okay, the opposite, right? Yeah, the opposite. A people person and a not people person. Okay. I'm sorry, right? No, what? Okay, people is for two. One, it was the extroverted, was the people person. Okay. And the introverted was not a people person. Okay, vaya. Si dice people, it's not necessary to say person, right? En el video lo dicen así. Okay, okay. But remember that plural and singular, right? But you have to say it like this, right? Bye. ¿Qué más pudieron ver? A ver, yo quiero que participen los demás. Ajá, porque esto lo hago más que todo para que usted se acostumbre a la pronunciación y a los casos, ¿verdad? Porque ahí se ve mucho de lo que hemos estado viendo, incluido los titles, ¿right? Ajá. Tell me I'm more. I'm a people person. No voy a dejar que los demás hablen porque si no, aquí van a tener las dos horas hablando. Ok. Someone else? Teacher, teacher, sí me escucha. Sí, sí. Yo la verdad no quisiera sonar negativo, ¿verdad? Porque, pero siento que en lo personal, por ejemplo, si voy viendo la escritura y todo eso, sí logro comprender más o menos en qué consiste la historia, pero se me es muy difícil o no tengo el oído así como para poder identificar muy bien las palabras. Y es lo que decía, porque eso como que de una u otra manera a veces me hace sentir como, uff, no lo vas a lograr y me frustra exactamente. Tulio, pero yo tengo un consejo para ti y te digo, te lo digo porque yo asistí a muchas clases de inglés y el inglés es lo que más me ha costado en mi vida. Junto con el lenguaje, porque me cae mal lenguaje, es bien aburrido. Pero... literature. Yo empecé a entender lo que decían cuando empecé, digamos, las películas o las series, si ves Netflix, cosas así. Quítale el audio en español, ponelo en inglés y déjale los subtítulos. Con el tiempo ya no va a ser necesario que dejes los subtítulos puestos porque ya sabes qué es lo que están diciendo. Entonces, te recomiendo escuchar música en inglés. Y te recomiendo ver las series y las películas en inglés. Así es como haces que trabaje tu listening. Porque yo en el writing soy un asco. Pero en el listening sí sé lo que dicen. Vaya, Tulio, no se preocupe, Tulio. Que esto lo hacemos solamente para que usted vaya agudizando el oído. Si usted no pudo entender, está bien, no hay ningún problema. Esa es parte del aprendizaje. Pero lo que sí tengo que hacer es acostumbrarle su oído a la pronunciación. Mediante vaya pasando las prácticas, usted va a empezar a entender. No es que va a entender a la primera, ¿ok? No se preocupe. Esto así es. E incluso yo empecé a estudiar y yo así era. Miren, yo le voy a contar mi experiencia. When I started to study in English at the University of El Salvador, the teacher... start to talk in English, blah, 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 and give followings to guys that you have to follow, right? And I say,
What happened? Yo solo me quedaba viendo todo y yo decía, ¿qué dijo? Y todos hacían lo loco, haciendo las actividades, pero nosotros no sabíamos qué decía. Esa es nuestra primera experiencia, pero mediante el tiempo fue pasando, y mientras fuimos escuchando, nosotros ya empezamos a entender qué es lo que decía. Y ya nosotros sabíamos si él decía, go right, si ve a la derecha, nosotros vamos a la derecha, go left, and like this, right? Y así es, no se preocupe, ¿ok? Don't worry for that, ¿ok? Fíjese, teacher, que por ejemplo, yo en la escuela sí sentía como una presión, yo quería ser profesor de inglés en su primer momento. Ajá. Y sentí una gran presión porque de pronto un día llegó una delegación y dentro de la delegación, una de las norteamericanas que más o menos hablaba inglés. Español, perdón, me preguntó si podía algunas palabras en inglés, entonces yo le dije que sí, que había una canción que más o menos, entonces ella me dijo que cómo era y que dijera, entonces había una canción que se llama Eternal Flame, entonces me decía, ¿y qué? Algunas palabras, entonces yo empecé a decir como, close your eyes, give me your hand, do you feel my vibrating, do you understand, qué es lo que dice la canción, y de pronto unos compañeros me vieron y dijeron, miren, él está hablando con la gringa, y después era bulla que yo podía muy bien el inglés y todo el mundo me pedía ayuda. Pero la pronunciación que tenés es bárbara. Pero ese es el camino, Tulio. Usted, escuchando la música, mire, súper bien pronunciado. Excelente pronunciación. Pero eso lo adquirimos escuchando, ¿ok? Practicing. Yo todavía invoco demonios cuando estoy tratando de cantar en inglés. Sí, ese es el punto. Así es el proceso, Tulio. No se preocupe, ¿ok? So, Elmer, usted quería hablar, Elmer, dígame. Sí, de hecho creo que a mí me pasa lo mismo que a Tulio, ¿verdad? Por ejemplo, las escenas que estábamos viendo ahí, como dice Tulio, hay muchas cosas que las entiendo perfectamente, pero a la hora de pronunciarla o hacer las oraciones completas, tal cual aparecen ahí por escrito, ahí se me complica un poco más. Pero ajá, si yo veo las escenas, yo voy traduciendo en el cerebrito por ahí, voy armando lo que está diciendo y voy agarrando la idea de toda la escena que han montado en ese momento. Así por ejemplo, que le dice, lo último que decía ahí, tengo una gran idea, yo soy un árbol, ajá, y tengo una gran idea, le dice. ¿Verdad? Okay, I have entonces, a great idea, right? Great idea. Correcto, la directora igual le menciona de que cómo debe de hacerlo, inclusive ella hace la práctica dos veces. La hace elevada y la hace un poco más baja. Entonces, él está indicando cómo lo debe hacer, hacerlo más elevado, más bajo. Entonces, en el contexto de la escena, yo puedo interpretar qué es lo que dice en español, pero en inglés como que ahorita se me complica, como que el vocabulario que poseo para formar las oraciones, ahorita siento que por ahí está un poco más difícil por el momento. Pero por eso estamos dando, porque si se fija, la palabra en azul que le subrayan es vocabulario nuevo. Esas son phrases, okay, son como frasecitas. Ahí había una team player. ¿Qué era team player? Les dije, yo se los mencioné también durante las indicaciones. Team player es aquella persona que sabe trabajar en grupo, ¿ok? A team player, ¿ok? Es una forma de decir, porque team player también es que juegan en equipo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también en el contexto que estaban hablando, pues significa que sabe trabajar en equipo, ¿ok? Tanto como solo como en grupo, ¿verdad? Sabe trabajar en grupo. También hoy estaba la otra palabra, si no me equivoco, cheerful. ¿Qué significaba cheerful? Que era lo contrario del otro, ¿verdad? Y el otro como animado. Ajá, cheerful es como amistoso. ¿Ok? Cheerful, que le gusta compartir y todo eso, ¿verdad? Es muy llevadero, ¿ok? Y el otro era grumpy, que era the opposite of cheerful, ¿right? Es el opuesto de amistoso, entonces gruñón. Entonces, mediante el contexto, usted te puede dar con el significado del vocabulario que le están presentando ahí. Entonces, esa es la forma de cómo uno va adquiriendo el inglés, pero de una forma indirecta, ¿ok? Mediante gestures, manners, or something like this. Por ejemplo, por eso es que a veces me miran que yo les digo, mira el vocabulario, it's when we eat, ¿ok? Si yo digo eat, ¿qué infiere usted? Si yo le hago esto. Eat. Comer. Comer. Exactly. And it's not necessary to say the Spanish, right?
the Spanish translation, right? No es necesario decir la traducción en español, pero usted sobreentiende que eso es comer, ¿ok? Entonces, esa es la forma como nosotros aprendemos, de una forma indirecta, ¿ok? Al principio. El principio es así, el principio es puro vocabulario, ¿ok? So, that means don't worry, because if you don't understand the other things, right? With a little bit that you understand, is enough, ¿ok? Con un poquito que usted entienda, es suficiente, ¿ok? Is enough. Si yo le digo así, enough. ¿Qué les estoy diciendo? Enough, ¿ok? Ya, suficiente. Como, ya, suficiente, pare, ¿ok? O suficiente de tal cosa. Depende de la forma como yo se lo digo. Entonces, así es la manera como nosotros vamos a aprender, ¿ok? So, yes. Let's continue. Ajá, ¿de qué más se trataba? Era de eso, ¿verdad? De contratar a dos personas, pero ella quería dos personas diferentes. She wanted the opposite of the girl, right? Uh-huh. That was the boy that was a little bit grumpy, right? Que era gruñón, que era enojado, todo le molestaba, no le gustaba hacer mucho, decía que no le gustaba hablar con nadie, le dijo, ¿verdad? Que no había hablado durante todo el año con nadie y que eso era bien para él, ¿verdad? Como era chivo para él, así es la palabra. Era genial para él, que no había hablado con nadie. Entonces, lo opuesto de la chica que es a chatter box. ¿Qué es un chatter box? ¿Si lo dirás chatter box? Como parlanchín. Exactly. It's talkative. Vaya, talkative, digamos que es la forma formal de decir que es hablantín, ¿verdad? Pero si yo le digo chatter box, es lo mismo, pero de una forma informal, ¿verdad? Como decir un idiom o otra forma de decir eso. Por eso el inglés es así de vasto, ¿verdad? De vasto. Hay un montón de maneras de cómo decir las cosas. Pero todo siempre cuando el conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo día a día, día a día, día a día, día a día. Porque existe el inglés formal y el inglés informal. ¿Ok? Pero no se preocupen, ¿ok? Eso es durante el proceso. During the process. Don't worry about that. The boy, it was... parecido a Marvin. Okay, the boy was looked like Marvin, right? Look like Marvin. The boys look like Marvin, right? Look no le gustaba like... la gente. No, come on, guys. Okay, look like significa se parecía. Look like es un verbo, okay? Y se escribe así, miren. Pero es para como hacer comparaciones, ¿ok? Look like, de parecido. I look like my father, ¿ok? Yo me veo como mi papá, ¿ok? O me parezco a mi papá, ¿ok? That's the way you are going to use that, ¿ok? Vamos, ok, vaya, vamos a ir al manual porque no lo hemos visto durante dos clases, ¿ok? Vamos, chicos, voy a compartir pantalla y vamos a entrar de lleno ya al manual porque sí no lo hemos visto. Solo déjenme abrirlo acá. Ok. Ah, ¿lo pueden ver, chicos? No. Ahorita. No. Vale, hoy sí. Ok, guys. Vaya, nos quedamos yes. Aquí, ¿verdad? Hicimos grupos y todo eso. Ok, y aquí está. This is a review about what we were discussing before. That is affirmative and negative statement. Using don't, right? Do not or does in questions, right? Here, you are going to scramble the sentences with the words provided using the simple present, right? Remember with... that in simple present, in the form in affirmative statements, we just write the verb as it is, right? In the base form, with first, second person, right? When we are talking about third person, we are going to use the S or ES, depend on which letter finish the verb that we are going to use, okay? So, for example, I keep track of the financial account. What does the meaning?
of that. Como que lleva un seguimiento. De bookkeeper. Lleva un seguimiento, ok. Estos, this is our example. For example, you know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss, ok. Él ayuda a las compañías a evadir los pérdidas financieras, right? Ok. Y tenemos la forma negativa de las mismas oraciones, que son, I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies gain financial loss. Okay? This is the structure, right? And now we have the exercise. Here you have some words separated by apleca, right? And you are going to write it down the correct order of the sentences here. You are going to order that, okay? You are going to write what is the word that is first, second, third, and so on, right? Is clear what you are going to do, guys? It's clear. ¿Saben lo que van a hacer, chicos? Okay, perfect. So you are going to order, right? Se van a ordenar lo que está aquí entre las plecas. De la forma correcta que debe de ir la oración. Okay, I'm going to give you 5 minutes, 7 minutes. I guess it is enough, okay? And then we are going to check, okay?
finish? Finish. Okay, did you finish? Yes. Finish? Okay, perfect. Yes, teacher. Okay, so let's check. Who wants to tell me the first one? Okay. Freddy, can't you tell me the order of the first one, please? Okay, the first person... En este caso le voy a decir la primera en afirmativo. Ah, la primera oración. Aquí solamente me van a ordenar la oración que ya está ahí, pero está dividida entre palabras. Usted solamente tendría que ordenar así como está. Okay. Okay, perfect. Thank you. Sería the key track of financial accounts company. Okay. They keep track of company financial accounts, right? Pero ahí dice un 2, ¿verdad? Serían dos veces el of. Okay. A eso es lo que quería saber, si era of o se refería a dos cosas. Ajá. Yo creo que es they keep track of two company financial accounts. Ellos... ¿Rastrean qué? ¿O mantienen el seguimiento de las cuentas financieras de dos?
compañías, right? Okay, thank you. Number two, Elmer, tell me the number two, please. Number two. Okay. We don't advertise. Okay, advertise. Advertise the company on internet. Okay, perfect. Excellent. Number three, Marvin. I take notes every day in the meeting. Okay, I take notes every day in the meeting. Okay, perfect. Number four, Yvonne. Number four? Yeah. Carlos y no, Carlos Anwar y Mauricio. Mm-hmm. Activation poner answer. Okay, Carlos and Mauricio answer phone. Answer at the reception. Reception. Okay, perfect. Phone. Thank you. Okay, bye. Ese es el orden de, las oraciones que les han dado acá, chicos. Ahora dice la siguiente actividad que debemos completar y practicar la conversación con nuevos compañeritos, ¿verdad? Usando nuestra propia información, como por ejemplo el nombre o la información guía que tenemos, que hemos estudiado atrás, ¿verdad? Que sería, what's your name, etcétera, etcétera. Ustedes van a practicar en parejas, haciendo preguntas acerca de la información personal del otro, incluyendo ocupación, que es lo que usted hace en su trabajo, ¿verdad? Y cuál es su nombre, dónde vive, etcétera, etcétera. Lo voy a poner en classrooms, right? O breakout rooms, right? Para que usted pueda practicar, ¿ok? Le voy a dar 7 minutitos y vamos, ¿ok? Vamos a ver, just 2 people, okay. Okay, create. Okay. Just 2. De 10 a 10, me quedo esto. Vaya, permítame. Permítame que se me armaron solamente 2. Estamos 8 participantes. Wow. Just 8, 9, 10. Espérense, que les hice solamente 2 salas. Tiene que ser más. ¿Quieren ver cuántos están? 16. Ok. Para el grupo pequeño. Ay, no se han salido todavía. Sí, porque así no podrían trabajar de 2 en 2. Si los dejo así, habría mucha interferencia. Esperen a que cierre. Bueno, voy a volver a hacerlo. Y estamos 17. Ay, pero me faltan. Bueno, conmigo sí. Sería pequeño, ¿de cuánto? Volver a crear. Vaya, eso me crearon de 3. Vamos a hacerlo en trios, right? Trios o trials, right? You can interact with your partners, right? And you are going to say your personal information each other, okay? Entre ustedes, okay? So go ahead.
finish, Omar. Lo que sucede es que yo solo estaba en la sala 2. Está, ah, ok. No, no, claro. Entonces, pero aquí. Yo también, teacher. Ok. Estaba solo en la sala 6. Bueno, entonces vamos a cerrar las salas entonces. Bueno, okay. Si gustan, pueden preguntarse. Pero hice unas oraciones. Ok, perfecto. Yo también practiqué con mi esposo. Y conmigo misma. Y yo me dije a mí mismo, mi mismo. Mi mismo, vamos a practicar. Let's practice. Let's practice. Let's practice. Vamos a practicar, okay. And I said to myself, myself, let's practice. Yes. Hello, guys. How was your practice? Did you practice the questions? Okay, I came back. Ya volví. I came back. Okay. In past, right? I came back. Come back is in present and came back is in past. Okay, ya volví. Okay. A mí me tocó solito, teacher, así que yo solo me preguntaba, yo solo me respondía. Por eso te le estaba diciendo a Carla y Dari también, que, y yo me dije a mí mismo, let's practice. That was the chiste, right? Del día. Tulio. Tulio, your friend imaginary. Imaginary friend. Sí, imaginaria. Aquí tenía a mi amigo imaginaria. Me movía a los lados así y luego me respondía al otro extremo. Y le dices así, y después no, tú decías. Tocó solo, Tulio. Sí, a mí solo. Yo decía, he is beautiful. El beautiful también se utiliza en hombre y en mujer, o solo en mujer. Es más que todo mujer. Handsome tendría que ser para hombre. No dije nada. Guapo. Teacher. Dígame. Decía Tulio. Uh-huh. It's beautiful. You is beautiful viendo en el espejo. It's beautiful, Julie. You are beautiful. No. But in your case, you are going to say you're handsome. Okay. I'm handsome just in the case of the boy, right? In my case, in the case of the girls, you are going to say, I'm beautiful, okay? Or you are beautiful, okay? Or you are pretty, right? In the case of the girls. En el caso de las chicas, es pretty, es bonita, beautiful, es hermosa, okay? Handsome, es guapo en el caso de los chicos, right? Yes. Quiere decir que son bien formados, se van a decir well built, bien formado, okay? O sea que para hombres solamente hay solamente una manera para decir guapo o bonito, pero para mujeres hay. Oh, you are pretty. Ajá, y para mujeres hay más opciones. ¿Eh? Hay que discriminar. Sí. Poder femenino. No, I just kidding, right? No, así es, ¿verdad? Porque beautiful. Pero en español igual, le a veces les decimos, vamos. Sí, si está es. Bonita. Entonces, no hay que sentirse mal porque en inglés les toque solamente handsome. Va, en inglés, no cosita. Bebé. Baby. No, pero hay más opciones, ¿ok? Unas de ellas son esas que está diciendo Jenny, ¿verdad? Le pueden decir bebé, le pueden decir otra cosa, ¿verdad? My little baby, my darling, my daddy, sugar mom. Entonces ustedes serían los sugar babies, right? Si se busca a alguien mayor, ustedes serían sugar babies. Si es que todos menor, son jóvenes. That's the difference between old and young, right? Si usted es el menor, usted va a decir que este es el sugar baby. Y si usted es el mayor, sugar daddy, right? Okay, igual que las chicas. Usted va a ser la sugar mommy o va a ser la sugar baby, right? De todo Dios, dice, y para todo Dios. Para gustos de colores y sabores. Okay, así que así se puede decir, right? Okay, so, ¿quién quiere ser primero? Volunteers. Who wants to be the first one? Volunteers? Who work in pairs?
Peter, ¿con quién está usted, Peter? Ok. Con Josué. Ok. Let's do it. Ok. His name is Josué Escobar. He is 31 years old. He lives in San Vicente. He works the ordinance. He do cleaning in the office. Okay, excellent. And you, Josué, what can you say about Peter? His name Peter Ramirez. His occupation accounting. His age is 37 years old. Okay. He living in Ilopango. Review financial statement. Okay, financial statement, right? Statement, okay? Okay, vaya, ahora, elíjame a otro chico. Choose another partner, please. A Jenny. Jenny, the revenge Jenny. La revancha. ¿Por qué, Josué? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué contra mí? La venganza. La manera en que lo dice a Jenny, bien es así. Es que le gusta ardiendo. Hablar bastante y participar. Y... ¿Verdad que le, lo hace con odio? No, es que yo le sentí así el rencor. Es a hater. Saña. No. Es a hater. Hater. No, estoy bromeando, Josué. A sangre fría. Con dolo, el abogado entiende eso, con dolo. Ah, ok, ok. ¿Quién es el abogado? Rubén, ¿cuál es Rubén? Ah, ok, Rubén, ¿estás oyendo? Rubén es el abogado. ¿Y te va a salir trabajo, Rubén? Con la mala intención. Con la mala intención, dice. ¿Cómo es que se dice abogado? Lawyer. A lawyer. Lawyer. I need a lawyer, necesito un abogado. I don't want to speak, no, I need a lawyer. El abogado del diablo. Oh. Uy, the defense no. Lawyer. Sorry, no, eso no hay aquí, decirle Rubén. De I'm sorry, defender only, le voy a decir. Es broma, es broma. I defend only the truth, decirle. Solo defiendo la verdad. La... Ajá, vaya, ok. Ok. Me tocó con la adorable Cindy. Ok, Cindy. Go ahead, yes. Let's study. Cindy, I learned so much from Cindy right now. Okay. She is a cashier in the same, ¿cómo se dice empresa? Company? In the same company that I work. Okay. And she has 32 years old. 32 years old, okay. I'm 5 months older than her. You are her? 5 years older than she. 5 months. Ah, 5 months. Okay, months older than she. Right, okay. Perfect. Older than she. Thank you. She, ay, ¿cómo se dice? Ella también hace mi mismo trabajo en atención inicial. Okay, she make the same tasks like me, right? She makes the same tasks like me. Okay. Like she me. Make the same tasks like me. Okay. This is a way to say that. She makes the same tasks like me. Okay. She lives in Soyapango. Okay. She lives in Soyapango. She have or has? She has. Remember that has. She is third person, okay. Thank you. She has a boyfriend who named Carlos, like mine. Okay, like me, right? Como yo. Like me. What else? I think that's all. Okay, perfect. So you have a lot of things in common, right? Tienen muchas cosas en común. Okay, perfect. That is a part, but to work in pairs. I question. Okay, tell me.
Cuando se ocupa la palabra, ¿también se ocupa also o tiene algo aparte? Also, yes, también. También se puede ocupar that. ¿Cómo? That's all. That's all, ajá. That's all, es así, es, eso es todo. Ok. That's all. Eso es todo. Así es que, that is all. Pero esta es la contracción de is, right? Eso es todo. Ok. O that's it, right? Pueden ocuparlo así, de esa manera. O pueden ocuparlo de la otra manera. Solo eso, right? Solo eso, eso es todo. Ok. Ok. Carla, it's your turn. You want to say something? No, yeah. Cindy. No, Carla wanted to talk. Okay, wanted I'm to talk sorry. Something. I'm sorry, Carla. Okay, Carla, go ahead. Okay, I am alone, mm-hmm. but I practice with my husband, right? Okay, I was alone, but I practice with your husband. Okay, perfect. Great. His name is Santiago. Okay. He lives in Cojutepeque, Cusco Department. Mm-hmm. His occupation is airplane mechanic. Okay. He's from El Salvador. He years old 24. Okay. He married with me. Okay, you're married. Okay, thank you. He's 24 years old, okay? Years old is at the end, okay? You had to say first the number and then you had to say years old. Okay, but okay. The other is perfect, okay? Thank you. Okay, choose another partner, please. Carla, choose another partner, please. Cindy, parece que me dijeron prayer. No, pero Cindy ya pasó. She was with me. Ah, she was with you. Okay, Cindy. I am alone. It's your turn, okay? Okay, go ahead. Okay. Okay. She is a customer service mm-hmm. and an other occupation. Mm-hmm. She is born in February 1919. Mm-hmm. She has boyfriend. His name is Carlos. Mm-hmm. That's it. That's it. Okay. Perfect. Excellent. Okay. Bye. Choose another partner. I can choose another partner. Yes, you have to choose another partner. Please. Puedo, Cindy. Okay. Elmer. Elmer. Okay, Elmer, go ahead. You're the lucky one. Cuando te digo lucky one, tú eres el afortunado, ¿ok? Lucky todo, one. Todo yo. No, mejor así practicas. Ok. Vamos a ver dónde estás. Marvin Guerra, ok. His name, Marvin Guerra. Mm-hmm. First and fourth occupation is customer service. Mm-hmm. Also, he is living Santa Ana City. Okay. Santa Ana City. He's like lasagna. He is eat lasagna food. Okay, he likes to eat lasagna. Lasagna. He have a son. He has? Tener, have. Yes. Because it's third person. He has a son. Okay. Tiene un hijo. Okay, perfect. So, Marvin, say about Elmer Danilo. Say something. Okay. His name is Elmer Rivas. Mm-hmm. He works as collector manager. His work is, or his occupation, right? Okay. He live in Sonsonate. Mm-hmm. He like practice soccer and the English class. Okay. And he has 3 sons. Okay. You have 3 sons or 3 children, right? Vaya, en este caso, chicos, hay una cosa que vamos a dejar aquí. O sea, está perfecto.
Cuando nosotros hablamos de son, es para hijo, ¿verdad? Pero si tenemos más de un hijo, vamos a decir children, ¿ok? Niños. Tengo tres niños. Children. Three children. Yes, three children. Okay, okay. Children, like this, right? Without S. Se diría, I have three children. Yes. Más y de uno. Para decir un niño, también puede decir child, right? Child, también es válido. Pero este es para uno y children es para más de un niño. Okay. Okay. En el caso que si son tres varoncitos, también lo puede decir, pero es más preferible decir children, right? Children es para niña y niño, both, okay, en general. Son es para niña, ¿verdad? Daughter es para niña, okay. Puede decir sons, right, con S, pero si son los tres niños, okay. Pero si son niño, niña, va a decir children. O si son solo niñas, va a decir daughter, okay. Y si es solo un niño y no, y independientemente sea niño o niña, usted puede decir child también. ¿Ok? Vale, escójame a otro, chicos, y vamos con el último, porque ya es it's time, right? ¿Qué no ha pasado? Solo porque no he pasado. Freddy, ok, Freddy. Freddy también ha pasado. Freddy. Tell us. Yes, my partner is Jacqueline Ayala. Her name is Jacqueline Ayala. He lives in San Pedro Perulapan, Cuscatlan Department. Okay, he lives. She lives. Her from El Salvador. She is from Her occupation Salvador. Is bookkeeper, and her just wake up to 6 a.m. Oh. That's it. Okay, she wakes up. At six a.m. In Ghost, teacher? What? In Ghost, de Freddy. En Freddy. El fantasma de Freddy, en Ghost, de Freddy. No, el compañero. El our no, partner, compañero. Se dice our partner, okay. Our colleagues, right? You can say that. Y fantasma, okay. Ghost, but it's not partner. Pero no es, o sea, no le vas a decir así, ¿verdad? Aquí, no, dígale compañero, dígale partner. Mi colega, etcétera. ¿Ok? Perfect. Ok, let's continue. No, teacher. Me di a entender mal. Yo quería decir, hay que preguntar al fantasma, al compañero, o sea, el fantasma. Ah. A eso me refería. Yeah, I understand. Thank you. Ok, Ivonne, let's continue. Sorry, Ivonne, Freddy. Tell us. Mira cómo te molesta ese el drive. Por eso les hago falta. Sí, no, te fue mucho molesto. Just kidding. No. It's just okay, right? Ajá. Ivonne, tell us, please. His name is Fred Martinez. Okay, his name is Fred Martinez. He is alive in San Salvador. He lives in San Salvador. Okay. He's department San Salvador. Mm-hmm. His occupation is back office. Okay, his occupation is back office. Huh? That's it. Okay, that's perfect. Okay, guys. Thank you. Este día, como ustedes ven, ha sido de práctica. Espero que les haya gustado, les haya servido mucho para practicar más vocabulario. Y vamos a hacer algunas sesiones así para que usted vaya más y más y más y más, ¿verdad? Sé que es un poquito de eso, pero ahora estamos chévere, ¿ok? Vamos a hacer más discusiones, vamos a hacer más videos, cuestiones así para que usted pueda subir su nivel de fluidez en el inglés, ¿ok? Ok, no me queda más decirle que fue un placer estar con usted. It was a pleasure to stay with you guys and have this time together, sharing jokes, studying, right? And so on, right? Okay, thank you very much. And I'm going to pass the list and then I'm going to stay with the person who is the lucky one for today to stay 10 minutes more with me, okay? If you have any questions, please let me know by the WhatsApp group, okay?
By the way, make the homework, okay. Please. Okay. So let's start. Okay. I'm going to stop to share the screenshot and I'm going to pass the list, guys. One more time. Okay. Okay, let me find out this. Okay. Okay, Amner, Cindy, Janet, present teacher, Elmer, Danilo, present teacher, Freddy, Eliseo, present, Guillermo, Isaí Delgado, Jacqueline, Roxana, Martínez, vamos a ver, Jacqueline, Ivonne Ayala Sánchez, present teacher, Jacqueline, Janet López, okay, José Enrique Rojas Ramírez, Josué Ulises, present teacher, Carla Idarí Castillo, present teacher, Lilian Raquel Salazar Hernández, no, Marvin Ernesto Guerra Calderón, present teacher, Noé Escobar, present, Omar Seth Galicia López, presente por la patria. Ok, perfect, Omar. Peter Rigoberto Ramírez Salazar, present teacher. Ok, Pedro, ok, permítame. Ok, thank you, Peter. Vaya, vamos. Consciente que Rocibel Ventura Peña, present teacher. Rubén Stanley Ayala, present teacher. Ok, Janet Araceli Méndez Escamilla, Jenny Esmeralda Vázquez León, and the last one, Tulio Antonio Moya María. Ok, Jenny. Okay. Present teacher. Jenny, te present. Estaba durmiendo, Jenny. Ok, thank you. Vaya. No, me estaba cayendo, es que mi perra pasó corriendo. Santo Dios. Vaya, la vez pasada nos quedamos. Ok, vaya. Ya sé con quién nos toca ahora. Ok, guys. Solo no me queda más que desearles feliz noche, ok? Good night, guys. Take care, everybody, tomorrow, okay? Good night, bye bye. Bye bye. Okay? Y me quedo con Marvin, okay? Marvin, usted es el siguiente. I'm sorry, okay. But you are the lucky one for today, right? I'm sorry, Marvin. I'm sorry for you. I know. Bye bye and take care. See you guys. And the other ones, guys. I don't know. Vaya. Ok, Marvin, dígame, ¿tiene alguna pregunta acerca del tema, acerca de lo que hemos visto? ¿Le quedó claro el vocabulario? Sí, solo la única pregunta, bueno, más bien la única oración que nos llegué a comprender fue esto en el paso 5 del manual. Bueno, en el paso 5, sí. Ok, let me check. Vamos a ver. Que no logré formarla por completo la oración. Vaya, le vamos a compartir pantalla, Marvin. Déjame abrir esto. Vaya, ¿sería la 5 o la 4? Es la 1. ¿La 1? Sí. Del 5, pero la 1. Ok. Ok, la actividad 5, la 1. Ok, ahí dice que. Dice que ellos se manejan o le dan seguimiento a las cuentas financieras de dos compañías. Vaya, track es como seguir, dar seguimiento. Financial accounts son cuentas financieras. Companies, que significa compañía, sí. They, que significa ellos, y keep, mantener o dar seguimiento, mantener el seguimiento continuo a algo, ¿verdad? Y este dos, que significa aquí, es para especificar que son dos cuentas.
Okay, vaya. ¿Eso era la pregunta, la estructura o el significado de las palabras? Sí, más que todo fue el significado, porque sé que keep es como seguir. Mantener o guardar, right? Sí, entonces me quedaba duda en el keep track. Ajá. Entonces es lo que más me confundió, fue eso. Ajá, pero ese track es como seguir, dar seguimiento. Ese es el significado. O registrar también. ¿Verdad? O sea, la oración sería: they keep track companies of two financial accounts. Mm-hmm. Exactly. That's the way. Okay. Vale. ¿Alguna otra pregunta, Marvin? Oh, es lo que estoy viendo. Okay. Pues creo que en sí comprendo cuando escucho, pero al momento de expresarme siento como que esto, como que si se me bloqueara la mente. Es que es por lo mismo, Marvin, porque como no practicamos, la mente empieza a traducir palabra por palabra. Entonces uno se queda pensando y se bloquea. Uh-huh. Entonces la práctica, el que usted hable, trate, aunque tal vez no es necesario hacerlo súper bien al principio, ¿verdad? Acuérdense que los errores son de humanos y son parte del proceso de aprendizaje, pero usted aviéntese, usted no sea cohibido en el aspecto de que yo no quiero porque me da pena o porque yo me voy a equivocar o porque los otros se van a dar cuenta. No, ¿verdad? Usted hágalo, trátelo, porque entre más practica, entre más corregimos los errores, más perfeccionamos el speaking, ¿verdad? Y si usted practica, la mente ya después lo guarda acá y después cuando escucha la pregunta usted lo saca naturalmente y ya no tiene necesidad de estar traduciendo. Pero eso sí, le va a servir de mucho el que usted vea lo que les estaba recomendando, ¿verdad? Por ejemplo, en la aplicación, pedacitos de película, pedacitos de serie, tal vez dijeron una frase, ir aprendiendo así una por una cada día, ¿verdad? Y tratar de practicarla y emplearla en el día a día, ¿verdad? Entonces, como vaya, si ahora aprendí el verbo... Bueno, por ejemplo, lo que les dije de los pescados y todo eso. Entonces, que el nombre es fish, ¿verdad? Sí. Y el pescar es fish también. Fish, pero depende del contexto. Por ejemplo, si yo digo, voy a ir a pescar. I'm going to fish, right? Voy a ir a pescar. Está funcionando como un nombre, que es voy a ir a pescar, como está hablando, como segundo verbo. Entonces, voy a ir, I'm going to fish, right? Está funcionando como verbo. Pero si yo digo, look at the fish, right? Mira el pescado. Está funcionando como nombre. Entonces, esas cuestiones que sí podemos estar practicando en la mente, ¿verdad? Diciendo la palabra y tratando de hacer oraciones en nuestra mente, nos ayuda a mejorar y a que todo salga con más fluidez, ¿verdad? Pero si usted solo escuchó la palabra y no la puso en práctica, es como más difícil. Ok. Por eso, entre más usted practique, más va a perfeccionar y más no le va a costar el inglés. ¿Algo otra pregunta, Mari? Sería eso, más que todo. Entonces puede escuchar canciones, puede ver películas, lo que estaban diciendo los chicos, el ponerle subtitle, o si usted se siente un poco más ya oyendo eso, pues le puede quitar el subtitle, right? Pero ya es su decisión. Primero que todo, pues póngalo con subtitle y trate de escuchar, ¿verdad? De comprender cómo es la pronunciación, porque a veces no es como se cree, sino que es diferente. Y eso le va a ayudar un montón, ¿ok? Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta, Marvin? That is all. That's all. Okay, perfect. I'm glad to hear that. Okay, so me doy por satisfecha que usted, pues ya resolvimos las dudas que usted tenía y no me queda más que desearle una feliz noche. Okay, good night and see you tomorrow. Okay, thank you, teacher. Okay, thank you very much. Bye bye and take care. Bye.